Sí, mira, este proyecto en realidad está como cabecera en la Comisión de Finanzas, no en la Comisión de Salud, pero sí hemos participado nosotros de una reunión plenaria donde participaron varias comisiones, incluyendo a la de Salud, pero principalmente es un tema financiero, porque es la constitución de una sociedad del Estado, como vos contás, que apunta a crear una compañía de seguros de la provincia. Eso se debatió, vino gente del Instituto de Seguros y estuvo comentándole a los diputados en general cuáles son los alcances, surgieron cuestiones, preguntas. Quedamos con la sensación de que hay que trabajar mucho esto en las distintas comisiones para tratar de sacar adelante lo mejor posible ese proyecto. Una empresa de seguros, ¿cuál sería la cobertura que brindaría? Mira, lo que está planteando el instituto es o la compañía, la creación de esta compañía de seguros, en primer lugar es separar del Instituto de Seguros de Jujuy. Es decir, el Instituto de Seguros tiene que actuar como una obra social, no como compañía aseguradora. Y por otro lado, que exista separado de esto una compañía que brinde seguros, en este caso los seguros que son obligatorios, como es el seguro de vida, por ejemplo, que es una cobertura obligatoria para los empleados del Estado, y por otro lado también la posibilidad de brindar otro tipo de prestaciones, otro tipo de seguro, que es lo que quieren ampliar en este caso. ¿Qué otro seguro sería? Bueno, el seguro de vida no está cubierto ahora en la actualidad por el Instituto de Seguros. Es lo que te decía hace un rato, que hay que separar la obra social de la parte aseguradora, que es la compañía de seguro. Entonces, la obra social funcionaría solamente como obra social y la compañía aseguradora se encargaría de manejar los seguros. Lo que ellos plantearon es que están en conversaciones con la Superintendencia de Seguros de la Nación para ver cuáles son los alcances y las prestaciones que pueden presentar en el futuro. Uh-huh. Se habló de algunos montos, ¿esto va a ser obligatorio para todo el personal de la administración? No se habló sobre montos, no se habló sobre ese tipo de cosas, como te decía, eso posiblemente se discuta dentro de la Comisión de Finanzas. O sea que todavía no está definido si va a ser obligatorio para todos o va a ser optativo para que por ahí algún empleado que quiera tener otra cobertura de otra compañía de seguro lo pueda hacer. Todo el articulado se tiene que discutir en las comisiones, así que todavía no hay un proyecto definitivo con esto. ¿Cuándo se puede seguir avanzando con esto? ¿Se han definido las próximas reuniones? ¿Quiénes van a estar presentes? No hay un plazo con respecto a esto, pero esto, como te decía recién, tiene una comisión de cabecera, que es la Comisión de Finanzas. Una vez que ellos finalicen su trabajo, pasará a las otras comisiones.